Bonjour, Perla. Bonjour. Bienvenido a la clase. Bonjour. Bonjour, Marijo. Bienvenido a la clase. Bonjour, Josías. Bienvenido a la clase. J'espère que vous ayez passé une bonne semaine et un bon week-end aussi. Alors, qui autre se connecte? Je vois que Valeria Moreno. Bonjour, Andrea, bienvenue. Ok, je vais commencer à passer la liste d'assistance. Ok, on va voir. Vamos a ver, Andrea, tu es là. Après, Daniela, Emily, Génesis, Ivana, Chiara. Bonjour, Marijo, Mister. bonjour, bonjour, Gabriel, bienvenue. Ok, Marijo, tu es là. Perla, tu es ¿Cómo se va, là. Mister? ¿Cómo se va? Ça va bien. Et toi, Gabriel, comment ça va? Ça va bien. D'accord. Excellent. ¿Qué tal han pasado esta semana de clases? Estos 3 días al menos. O estos 2 días con el de ayer. No sé, Mister, no sé. Bien, D'accord. Mister, bien. Bien. D'accord. Ok. Bueno, a ver, Alex, Andrew, Christopher, Christopher Saúl, Chuela. Douglas, Gabriel Alejandro, Chuela, José Daniel, Josías, Chuela y Sebastián. D'accord. Ok, Mister, ¿por hay. qué ahora está en otra parte? Ah, porque es que están construyendo, están reparando, no construyendo, están reparando el lugar donde siempre estoy, entonces el ruido no me va a dejar dar clases. Bueno, ni aquí tampoco donde estoy, porque está la calle, hay ruido, hay personas que pasan, hablan, entonces, bueno, pero es más silencioso que estar en el otro lugar. Alors, Génesis, bonjour Génesis, bienvenue. Veo que ya está ahí Noelia en la sala de espera Bonjour, también. Mister. Bonjour, bienvenue. A ver, Génesis, ok, ya está marcada. Aquí viene Andrew. D'accord. Andrew, present. D'accord. Creo que Noelia, ya está. Ok, aquí viene Kiara. Ok, Kiara present. Listo. Bueno, chicos, bienvenido a la clase. El día de hoy, pues vamos a comenzar con algunos consejos para el video de este fin de semana, este fin de semana comienzan con la grabación, ¿de acuerdo? Así que les voy a dar algunos. ¿Sí? Sobre el video. Sí, dime. Lo podremos hacer mañana. Si ustedes tienen tiempo después de la clase, sí, pero yo no quiero que lo hagan solos. Necesito que esté allí una persona que los asista, ¿de acuerdo? No, Mister, tengo mi hijo Y ocupado. no sé si mañana va a estar disponible papá o mamá para que los asista en eso, ¿de acuerdo? Porque ellos trabajan, imagino yo, como cualquier persona, de lunes a viernes, ¿de acuerdo? Entonces sí necesito que estén por ahí ellos para que no me incendien la casa cuando se dediquen a encender la estufa, ¿eh? Ni se quemen ustedes tampoco, porque no quiero ningún accidente. Entonces, pero si está él o ella y quiere ayudarlos, adelante, ¿de acuerdo? Ok. Aquí viene Alex otra vez, qué raro que se desconectó. Les voy a compartir, ¿de acuerdo? La pizarra. No, perdón, no sé si miramos un video de unas crepas que yo les puse, ¿no? No, no sé, Bueno, no entonces sé nada vamos de a qué. ver. Vamos a ver. Es lo que yo quiero hacer. Ajá, vamos a ver este video para guiarnos y de ahí vamos a tomar nota. Bueno, yo les voy a ayudar a tomar nota, ¿de acuerdo? Permítanme que está Alex ya aquí. Y también está Daniela y Eduardo. Daniela y Christopher Eduardo. D'accord. Ok, les voy a compartir este video entonces. D'accord. Este es un video de una receta francesa de una chica francesa, también en francés. Y vamos a tomar notas de ahí. Así que pongan atención a este video. D'accord. Y vamos a tomar notas de ahí. Escuchen bien lo que ella dice. Vamos a ver. Bueno, los anuncios que nunca faltan.
Rápido, rápido, rápido. Voilà. Bonjour à tous, ce week-end c'est la Chandeleur, une occasion de plus de faire des crêpes. C'est toujours aussi bon et très simple à faire. C'est un basique à avoir dans son carnet de recettes. Pour une dizaine de crêpes, il vous faut du lait. Du lait. Des œufs. De la farine. Du beurre. Du sucre. Et du sel. Je vais commencer par mélanger la farine, le sucre et le sel. Je fais un puits au milieu et j'y ajoute les œufs. Je vais mélanger progressivement au milieu en prenant petit à petit la farine pour essayer d'avoir le moins de grumeaux possible. Lorsque ça devient un peu compliqué de mélanger, à ce moment-là, vous ajoutez le lait encore une fois. Petit à petit, la préparation va se détendre. Vous ajoutez ensuite le beurre fondu qui n'est pas trop chaud. Vous mélangez bien. Et à ce moment-là, vous pouvez passer un coup de mixeur plongeant pour enlever tous les grumeaux si jamais il y en a. Vous pouvez garder votre pâte au frais ou alors l'utiliser tout de suite. Utilisez une poêle à crêpes ou alors une crêpière. Pour ma part, je vais huiler la plaque entre chaque crêpe. Et ensuite, vous déposez de la pâte et vous l'étalez sur la crêpière en fonction de l'épaisseur des crêpes que vous préférez. Quand j'ai travaillé un été en crêperie, on faisait une crêpe qui était super bonne. Coulis de framboise, chantilly maison, testez, vous allez voir, c'est super bon. Vous la retournez, vous la laissez cuire plus ou moins une minute de chaque côté. Une minute de chaque côté. Ici, j'ai utilisé les crêpes pour faire des crêpes sucrées et salées, donc je n'ai pas mis de vanille à l'intérieur et j'ai mis un petit peu de sucre. Si vous ne faites que des crêpes sucrées, vous pouvez bien sûr ajouter de la vanille, du chocolat, voilà, mettre un petit peu plus de sucre ou du sucre vanillé si vous le souhaitez. À ce moment-là, c'est vous qui choisissez. Et voilà, les crêpes sont terminées, à déguster tiède ou froide comme vous préférez, avec de la pâte à tartiner, du sucre, une boule de glace de la chantilly pour les plus. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la préparation de cette crêpe? C'est facile oui, ou difficile? D'accord. Donc, vamos a hacer algo. Le voy a decir. Oui, c'est facile. En réalité, c'est facile. D'accord. Le voy a explicar aquí en esta pizarra qué es lo que hay que decir al momento de hacer el video. D'accord. Bueno, ustedes el sábado, que es cuando están libres, ¿d'accord? Van a tomar su cámara, no sé si su celular o alguien, y alguien los va a grabar, ¿d'accord? Porque no quiero que ustedes estén con una mano y con la otra revolviendo, no, 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 no. Necesito, o si tienen un trípode, pues un trípode, ¿d'accord? Ahora, lo primero es un saludo y vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Ustedes van a comenzar la primera escena diciendo, bonjour. Se van a presentar y van a decir bonjour, je m'appelle. Espero que copien esto para que no se les olvide. Tomen una captura si quieren, ¿d'accord? Bonjour, je m'appelle y dicen su nombre. Captura. ¿D'accord? Bueno, dicen su nombre. Después, como lo dijo la chica, ella dijo, hoy vamos a preparar unas crepas. Hagamos lo mismo. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va preparer, ups, préparer des, y voy a poner aquí un espacio porque es posible que alguien quiera hacer otro plato. Yo sugiero crepas porque es lo más sencillo, ¿de qué? De crepe, pero vamos a escribir de crepe aquí. Ups, de crepe. Aujourd'hui, on va préparer de crepe. Y, pregunta, ¿cuántos minutos tiene que ser? El saludo. No, o todo el video. Todo el video. No, no, no importa cuánto dure. O sea, no va a durar un minuto. No, no creo que en un minuto. ¿Cuánto dura este? Mira, tres editándolo, minutos. Editándolo, mister. Editándolo, sí, pero este va. Mira, mira, mira. Si, bueno, no, no sé si viste en el video, dura tres minutos y solo hizo lo más, lo que pienso hacer, ¿de acuerdo?
Entonces, creo que un minuto no va a servir tanto para todo lo que tienen que hacer, porque ya les voy a explicar lo que van a hacer, ¿de acuerdo? Después de decir, aujourd'hui on va a preparer des crêpes, van a decir, on y va. On y va, que significa, como decir en inglés, let's go. On y va. Es como decir, comencemos. Y ya termina esa escena. Pasan a otra escena en donde, como lo dijo la chica, van a presentar los ingredientes, ¿de acuerdo? Entonces, oui. ¿Cómo se dice tostada francesa en francés? Bueno, tostada se dice tartine, un tartine. Y como están en Francia, no hay necesidad de decirle francesa, entonces solamente es un tartine, un pan tostado, ¿de acuerdo? Voilà. Ok, ahora, en un segundo plano, bueno, en una segunda escena, ponen los ingredientes en la mesa y los van presentando uno por uno, como lo dijo la chica ahí. Primero les voy a dar así una receta para cuatro personas, creo yo. Cuatro personas, no sé cuántos son ustedes en la casa, pero yo les voy a dar una receta de cuatro personas. Tres. Ah, voilà. Entonces, para cuatro personas, ustedes van a necesitar 250 gramos de farina. ¿De acuerdo? Y enfocan la harina en ese, cuando lo mencionen. 250 gramos de farina. Van a necesitar 4 œufs. ¿Qué creen que significa 4 œufs? Pasa. Cuatro huevos. No, 4 huevos, correcto, 4 huevos. También van a necesitar un demi-litro de leche. ¿Y qué significará demi-litro de leche? Medio litro ¿Medio litro de qué? de leche. De leche, correcto. También va a necesitar, creo que, 3 cuillères de sucre, que significa 3 cucharadas de azúcar. 3 cucharadas de azúcar. Güey, de sucre. Y como es una crepa dulce la que vamos a preparar, ¿de acuerdo? Necesitan Y puede también echar fruta. Mister, perdón, que me desconecté de Mister, es que tenía errores en internet. vainilla. Ajá, 2 cuillères de vanille. Voilà. 2 cuillères de vanille. No sé si ustedes tienen esencia de vainilla por ahí. Con 2 cucharadas es más que suficiente, ¿de acuerdo? Para que quede el sabor a vainilla. Ah, Mister, También. perdón, que me desconecté, es que Sí, tenía error. Gabriel, no te preocupes, no te preocupes. Muchos también tienen problemas de conexión. Ok, Gabriela, perdón, Alexa se está saliendo en cada momento porque tiene un problema de conexión. No te preocupes, Alexa, si estás. ¿Qué más? Ah, sí. 50 gramos de beurre fondue. Este último, beurre fondue, significa margarina derretida. 50 gramos creo que es. Si mal no recuerdo, si ustedes compran una barra de margarina como las que venden por aquí, cortarlo por la mitad sería 50 gramos, ¿de acuerdo? En el empaque aparece el total de gramos del peso de la barra, ¿no? Entonces ustedes calculan ahí, ¿no? Si dicen 100 gramos de la barra, entonces la mitad sería 50 y esa es la que se va a derretir, ¿de acuerdo? Esa es la que se va a derretir y se... Voilà. Ok, ya vamos a hablar de eso, Kiara. Ahora, esto es lo necesario para preparar la pâte, o sea, la pasta. De ahí, eso es todo. Yo no le agrego sal porque no le vamos a hacer una crepa salada, pero si van a hacer una crepa salada, puedo preparar, ajouter un pincé de sel, ¿de acuerdo? Un pincé de sel, un poquito de sal. Ahora, cuando ya esté la crepa lista, no sé si quieren mostrar estos ingredientes, pero yo los voy a poner aquí. A esa crepa lista, pues algunas le agregan chocolate, o algunos utilizan de la Nutella, Un banano, o de fresa. fruit, ajá, de, vamos a poner de fruit, y entre paréntesis, entre banana u fraise, ¿de acuerdo? Y hay algunos que utilizan también de la glace, que significa ice cream. Entonces, aquí ya tenemos dos escenas. La primera escena,
un saludo de introducción. La segunda escena, les ingredients. Creo que voy a poner aquí en medio. Les ingredients. Les ingredients. D'accord. Y después va a haber una tercera escena en donde van a aparecer con la preparación. Entonces vamos a, aquí está la preparación. Ups, d'accord. Aquí voy a poner la preparación. Vamos a hacerlo en 5 pasos sencillos. ¿Qué observaron en el video? ¿Cuál es el primer paso? Pues el primer paso es mettre la farine et le sucre dans un saladier et mélanger. Entonces, esto es lo que van a decir. Escuchen. Mettez la farine et le sucre dans un saladier et mélanger. ¿Qué creen que significa esa instrucción? Repitan después de mí. Bueno, eso significa ponga la harina y el azúcar en un recipiente, un recipiente y mézclelo, correcto. Esa es la primera instrucción que ustedes tienen que hacer. Ahí van a aparecer ustedes en el video diciendo esa frase y haciéndolo al mismo tiempo. O pueden... Por Dios, Mr. Tant, pero es una crema. Sí, no es tanto. Ah, no es tanto. De hecho, es fácil. Ah, mélanger la farine y el sucre dans un saladier. Perdón, meter la farine y el sucre dans un saladier y mélanger. Ok, la número 2. Si ustedes miraron, ella hizo una especie de huequito ya en la harina. ¿Y qué le agregó? Huevo. Ah, huevos. Entonces, huevo. Nuestro paso número 2 va a ser, haga un huequito, eso vamos a decir. Ay, fait significa haga. Fait un puits. Conté. Fait un puits au milieu, en medio. Creo, haga un huequito en medio. Fait un puits au milieu. Et versez-y, y agregue allí, o vierta allí, les œufs. Voilà. Ahí está nuestra segunda instrucción. Eso significa, haga un huequito y vierta allí los huevos. Los 4, ¿d'accord? ¿D'accord? Ahora, la número 3. Nuestro tercero. Ajá. Una vez que luego están ahí, hay que mezclar cuidadosamente hasta que ya la masa esté bastante espesa. Pero y hay que comenzar. Mezcla, nomás para hacer la capa. Sí, para hacer y la crepa. Le agregamos los ingredientes. Y después le vamos a ir agregando los ingredientes. Entonces, aquí vamos a poner mélanger. D'accord. Mélanger significa mezcle o revuelva. D'accord. Mélanger. Doucement et ajouter le lait petit à petit. ¿Qué significa mélanger doucement et ajouter le lait petit à petit? Ahí dice, ay, le puse mélanger, y es mélanger. Mélanger doucement, revuelva, ¿cómo se dice doucement? Suavemente, ¿d'accord? Revuelva suavemente y agregue la leche poco a poco, ¿d'accord? Hasta que ya todo esté mezclado y la pasta resultante esté más o menos líquida, ¿d'accord? Hasta que esté líquida, van a revolver. Es posible que vayan a utilizar más leche si es necesario, ¿d'accord? Entonces le agregan un poquito más. Paso número 4. Cuando la mezcla ya esté líquida, ¿d'accord? Vamos a agregar algo más. Vamos a decir, ajouter la vanilla. Ah, ponerle la vainilla. La vainilla y le beurre fondu. Vamos a agregarle la vainilla y la margarina derretida, ¿d'accord? Pero ¿cuál es la margarina? La margarina es la mantequilla. Sí, beurre fondue es mantequilla, ¿d'accord? Derretida, ¿ok? Alors,
Ustedes creo que en el microondas se puede derretir la margarina, o si quieren ponerlo a la estufa, también en un recipiente de metal, ¿no? También se puede derretir, ¿no? Y por último, bueno, todos estos pasos los pueden hacer ustedes solos, pero ya el quinto, ya necesito que alguien manipule la estufa, porque no quiero que se me quemen, ¿ok? No quiero que se me quemen, ni quemen la casa. Ah, ni quemen la casa. Entonces, la última va a ser, güey. Lo bueno que la mía es eléctrica. Ok. Faire cuire le crepe. Le crepe dans son poêle. Ahí dice, empiece a cocinar las crepas en un sartén. Pero miren, les voy a decir algo. El paso 1, 2, 3, 4, los quiero a ustedes. ¿Ah? Haciendo ese paso, pueden pausar para ir agregando todo, pero el paso 5, enfoquen solamente el sartén y las manos que lo van a preparar. No quiero que sean ustedes, porque no quiero que se quemen, los accidentes pasan, ¿de acuerdo? Voilà. Y por un... ¿Será sí. que uno pueda salir así poniéndole el chocolate y todo? Correcto, al final pueden adornarlo. Sí, Emily, tú puedes ponerle todos los complementos, pueden ser invento suyo, dulce de leche, leche condensada. Emily me dice aquí jarabe de dulce de leche, sí, también, ¿de acuerdo? En la mezcla, en lugar de la vainilla, jarabe de dulce de leche, sí se puede, ¿de acuerdo? Es solo para darle un sabor dulce. Ahora, al terminar ya esta última escena, quiero una última toma donde digan voilà, o sea, donde salen ustedes con la prepa con voilà, la crepa preparada. Ajá, muy bien, Josías, voilà y bon appétit. Le van a pegar una mordida a su crepa y van a hacer una sonrisa de que está delicioso, aunque le salga muy feo, le va a quedar bien. Entonces, la última escena va a ser la despedida. Van a voilà. Decir, et voilà, eso significa, he aquí, hemos terminado. Et voilà, notre crepe. Ajá. Lo que era el final, es decir, et voilà, ahí salí por la mesa para comer el desayuno. Et voilà, la crepe est prête, la crepa está lista, d'accord? Mister. Y damos la gracia, merci. Y bon appétit. Aunque nadie vaya a comer, pero bueno. Bon appétit. Voilà. Y aquí termina nuestro video. Miren. En los ingredientes, mister. Ajá. ¿Tenemos que decir todas las cantidades o solo decir lo que tenemos? No, las cantidades están bien, porque acuérdense, este parcial es de cantidades, de alimentos, de ingredientes. Y gracias, hay que decir, sí, voilà. Bien, tomen una captura de pantalla de todos los pasos. Dale, cada cuadro, excepto el del chocolate, es una toma con su celular. Es un video, ¿de acuerdo? Yo imagino que van a utilizar sus celulares. Sus celulares tienen buena cámara, me imagino yo, ¿verdad? No. Bueno, en el celular se puede pausar entre cada toma y toma, y después vuelven a comenzar. Eso es una facilidad de los celulares, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a nuestro...? Tienes que editarlo uno. Bueno, si son buenos editándolo, adelante, ¿de acuerdo? Si ustedes son buenos editándolos. Ahora bien, este trabajo es un trabajo bastante extenso, por lo que... la fecha de entrega se va a extender hasta el 20 de febrero. Gracias. Aunque aparezca la tarea en la semana 6, ustedes no se preocupen que le va a aparecer entregado con retraso. No. No le pongan atención a eso. Yo lo voy a aceptar hasta el 20 de febrero. ¿De acuerdo? ¿Oui? ¿Pero cómo se la vamos a enviar por correo? Eso es lo que vamos a discutir el mañana, pero yo creo, miren, vamos a hacer algo.
No sé si Schoology acepta videos de una talla mayor de no sé qué tamaño, 50 megas, no sé cuánto. Entonces vamos a hacer algo. Voy a crear un Google Classroom. En Google Classroom se pueden subir videos de no importa de qué talla, ¿ok? Para que lo depositen ahí y yo pueda descargarlos y revisarlos, ¿no? Inténtenlo en Schoology, inténtenlo, ¿de acuerdo? Pero si no, vamos a crear un Google Classroom para depositar videos y ahí los van a dejar y ahí voy a empezar a revisar, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, mister. Ah, mister. Ah, ¿qué van a utilizar para grabar? Un celular. Nokia. De acuerdo. ¿Tienen a alguien ya que les va a ayudar? ¿Ya están Sí, seguros que padre. mamá o papá, Hermano. una hermana mayor o un hermano mayor que les ayude a grabar? Mister. Sí. Como mi papá es fotógrafo, mister, entonces voy a usar la de él. Ah, ok, pero cuidado, porque esos equipos son bastante costosos No, y no mister, quiero que lo. él la va a usar, mister, Ah, pero sí, no. porque no quiero que le salpiques ahí de harina o de mezcla para crepas. Entonces, voilà. Aló. Bueno, chicos, quedo a la espera entonces de su video. Cualquier Va, mister. pregunta me la hacen saber, ¿tacó? Ya sea por Schoology, por mensaje, como sea, si tienen alguna duda, ¿ok? Yo sugiero que los ingredientes sean comprados el viernes para que el sábado, no sé si quieran desayunar con crepas o una merienda de media mañana o de La media mayor tarde. cantidad, mister, que tengo es la mitad. D'accord. Entonces, la receta que les di es para 4 personas. No sé cuántos son en su familia, así que Somos compartan cuatro. si es que son más de 4, ¿d'accord? Ah, bueno, Ok. gracias. Gracias, mister. Dos para mí. Voilà. Ok. Bien, chicos, nos quedamos hasta aquí. ¿Cómo se dice para Guau, despedirnos? mister. Au revoir. Guau, Au revoir, tout le monde. mister. Chao, Guau, chao. mister. Au Guau, revoir. mister. Au revoir. Mister, le mandé algo por mensaje. Ah, espera, vamos a ver. Creo que sí, Valentina, podrían ser los mismos ingredientes, pero es que los panqueques hondureños, no sé cómo los preparan. No sé si les agregan algo más, pero podrían ser los Okay. mismos, ¿de acuerdo? Güey. Bueno, Voilà. vamos. Au revoir.